La unidad número tres. En esta unidad, estos son los temas que vamos a analizar. Vamos a analizar delitos contra la libertad personal. Vamos a hablar de privación de la libertad personal, privación de la libertad con fines sexuales, secuestro, desaparición forzada de personas, delitos contra la libertad y seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual, violación, abuso sexual, acoso, estupro e incesto. Estos son los temas que analizaremos en esta unidad. ¿Sale? Muy bien. Recordando un poco todos los temas que hemos venido estudiando, solamente como complemento, recuerden que cuando hablamos de los elementos del delito, ¿sale? Hay que mencionar que hay elementos positivos. ¿Sale? Y tenemos elementos negativos del delito. Los positivos sirven para demostrar, principalmente por parte de la Fiscalía, ¿sale? la responsabilidad penal de un sujeto en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Todos estos elementos positivos deben de acreditarse prácticamente van concatenados si alguno de estos elementos no se verifica no podemos hablar del delito y cuando nosotros hablamos de elementos negativos implica sobre todo que se corresponden a la defensa y con uno de ellos que se logre demostrar prácticamente desvirtuamos la existencia de un delito entonces, aquí vamos a ver estos elementos que son muy importantes que analicemos. Vamos a empezar, por ejemplo, cuando hablamos de los elementos positivos, mencionaremos lo siguiente: atención. Aquí vemos la conducta, conducta humana de acción de omisión. Muy bien. Y vamos a continuar con la tipicidad, con la antijuridicidad. Muy bien. Con la culpabilidad. Muy bien. Con la punibilidad bueno vamos a ponerle imputabilidad y cona punibilidad muy bien bien cuando hablamos de la conducta humana de acción implica un hacer que produce un cambio en el mundo exterior y cuando hablamos de la omisión implica un no hacer aquí vamos a dividirlo en omisión simple muy bien. Y la comisión por omisión. Cuando hacemos referencia a la omisión simple, hay que mencionar el incumplimiento de un deber. Y cuando hablamos de la comisión por omisión, de una obligación. Tenemos la posición de garante frente a al bien jurídico y no cumplimos con la misma. La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal, la conducta que encuadra con la hipótesis normativa. La antijuridicidad, al darse la conducta típica como consecuencia, es antijurídica, contraria a derecho, al no existir una causa que la justifique, lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Dentro del elemento de la culpabilidad hacemos referencia al elemento subjetivo que va a analizar en este caso la intención del sujeto activo. Si fue con intención, dolo, o si fue sin previsión, sin cuidado, se pudo haber evitado el resultado, hablamos de culpa. La imputabilidad implica la idoneidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma penal. Y en este caso hacemos referencia a la mayoría de edad. Y concluimos con la punibilidad haciendo referencia a la pena, a la sanción que establece la norma penal. En todo esto que venimos estudiando, es importante destacar que por un camino separado vamos a tener nosotros las, los elementos negativos. Por ejemplo, el elemento negativo de la conducta sería la ausencia de conducta. Y esta se puede dar por varios supuestos. Por ejemplo, hablamos del sonambulismo. ¿vale? Hablamos, por ejemplo, del movimiento reflejo hablamos por ejemplo de, eh, de la, la hipnosis ¿vale? hablamos por ejemplo de la causa de fue la vis mayor ¿sale? y la vis absoluta dejen explico este, estos temas por ejemplo si nosotros lográramos demostrar que en esta cuestión el sujeto activo tiene una condición médica en la cual un médico psiquiatra ha establecido que tiene periodos en la cual el sujeto activo no digamos actúa este se levanta en la noche y realiza actos materiales que de alguna manera no tiene esa conciencia ese elemento volitivo hablamos del sonambulismo por supuesto que requerimos demostrar, este, en este caso, la condición médica que acredite este supuesto. En el tema del movimiento reflejo, vamos a mencionar que nuestro cuerpo tiene determinadas reacciones y a lo mejor algún músculo, algún nervio sin voluntad nos implique tener ese movimiento que puede producir alguna afectación. La hipnosis implica un estado en la cual nuestra conciencia, nuestro aspecto nervioso se encuentra afectado por una tercera persona y nos obliga a actuar en determinado sentido. La vis mayor implicaría una fuerza exterior que no podemos prever, que no podemos evitar, y la vis absoluta implica esa fuerza de la naturaleza. Si nosotros demostramos la ausencia de conducta, ya no hay más elemento que verificar. ¿Sale? Con eso concluimos la investigación del delito. Con este simple elemento de ausencia de conducta. Muy bien, primer elemento. Ahora vámonos con un elemento de tipicidad. Su elemento negativo sería la atipicidad. ¿Por qué se da este elemento? Muy bien. Este elemento se puede presentar porque la conducta como tal no, no constituye un delito. ¿Sale? Es decir, para la política criminal, la conducta que está desplegado, pues no es relevante para esta materia. A lo mejor tiene que ver con otras, pero no constituye como tal un delito. O porque... No se constituyen alguno de los elementos esenciales del delito. ¿Sale? En este punto, pues hablamos de la atipicidad. ¿Sale? No se va a llevar acá, no se materializa esa conducta o no se cumpla con los elementos esenciales. Porque, por ejemplo, vamos a poner una hipótesis. La atipicidad es la adecuación de la conducta con el tipo penal. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un elefante privara de la vida a un ser humano? ¿Podríamos hablar que sería un homicidio? No, no ¿verdad? Porque, porque es una persona que prive la vida a otra. Ok, nos habla de que la, la, es una persona que priva de la vida a otra. Nos habla que la conducta debe ser humana. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. La antijuridicidad, su elemento negativo, vamos a destacarlo, estimados amigos, en el elemento que vamos a llamar nosotros como, aquí voy, ¿eh? este elemento negativo, podríamos hablar de varios supuestos. Vamos a hablar, por ejemplo, de las causas de justificación. Como por ejemplo, tenemos la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, ¿vale? el ejercicio de un derecho e inclusive podemos agregar el consentimiento del ofendido. Muy bien. Ahorita lo destacamos, mi estimado César, te escuchamos, por favor. Maestro, ahorita, ahorita que cada poner el ejemplo ese de, de un elefante mata a una persona, de este. por ejemplo, yo soy dueño, soy propietario de, de un perro, y si el perro mata a una persona, no sé, pues en la vida pública que se me salga a mí, ¿qué procede? Yo a lo mejor yo tengo responsabilidad, ¿verdad? porque yo soy el propietario de, de ese animal, pero ¿qué procede contra mí? O sea, a mí me acusarían de qué y por qué. Usted tendría más que nada una responsabilidad de naturaleza civil, hay que decirlo. Es decir, usted tendría que pagar los daños y perjuicios que provocó. Bueno, no, no que provocó usted, sino al no tener no, no tener cuidado de, de su mascota que ya era peligrosa y que de alguna manera se le escapó y, y produjo este resultado catastrófico. Eso sería un tema civil. Ahora bien, si usted asusara al perro. Usted lo hubiese entrenado y usted con ese perro sale a la calle y se lo avienta a una persona, ahí hablaríamos de una conducta penal, ¿eh? Inclusive usted está utilizando el perro como un instrumento para causar un daño a otra persona, y eso ya correspondería a una responsabilidad penal, mi estimado César. Ahí sí tendríamos una consecuencia. Sale, no no como bueno, sea, inclusive me pareciese que en este caso podría se podríamos hablar de homicidio, ¿por qué? Porque usted tuvo la voluntad de causar de privar de la vida a otra persona y utilizó como un instrumento su, su mascota. Y sabía si un... ¿sí, sabía usted que su mascota tenía esa capacidad por no sé, por la raza, por su preparación para llevar a cabo esa para que Sería se materializara arma, ese resultado, exactamente. Ok, muy bien, gracias. ¿Sí? Ok, en el elemento de la antijuridicidad, vamos a hablar del elemento negativo, las causas de justificación, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho o el consentimiento del ofendido. Es decir, si nosotros acreditamos que el sujeto activo actuó en defensa propia, en menoscabo de un bien jurídico propio o ajeno, y actuó de forma proporcional, sin mediar una agresión y que y fue una agresión injusta, podemos verificar la legítima defensa. Lo mismo, por ejemplo, de un padre que defiende la integridad de su hijo cuando se ve afectado en el cumplimiento de un deber. Un policía, un miembro de la Guardia Nacional que actúa en defensa de bienes jurídicos ajenos, porque eso es el cumplimiento que tiene él de su reglamento de la ley que rige su actividad. O también, por ejemplo, yo le dono mi celular a Janet. Después me enojo con ella y ahora digo que ese celular, pues de alguna manera ella se apoderó de forma ilegal del mismo, de alguna manera no pudiese verificarse si ella acredita que hubo un consentimiento de mi parte en transmitir el dominio de ese bien. Entonces, si verificamos estos elementos, hablamos de causas de justificación, que es un elemento contrario a lo que hemos hecho referencia a la antijuridicidad. Continuando con este estudio, vemos, por ejemplo, la ausencia de culpabilidad. Y en este punto hay varios temas que pudiésemos destacar dentro de la ausencia de culpabilidad. ¿Cómo qué temas pudiésemos destacar? Podríamos centrar dentro de este punto de las causas de justificación. Podríamos hablar del ejercicio de un derecho podríamos hablar del sacrificio de un bien jurídico tutelado para la protección de uno de mayor jerarquía. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si ahorita que hace mucho calor se deja un bebé abandonado en un vehículo y de alguna manera este pequeño corre en riesgo su vida por el tema del calor tan sofocante? Una persona decide romper el parabrisas del vehículo, para salvaguardar la vida del menor. ¿Sacrificó un bien jurídico? Sí o no? Sí, la propiedad, pero ¿con qué finalidad lo hizo? La salvaguarda de un bien jurídico superior, que en este caso es la vida. El elemento negativo de la imputabilidad es lo que conocemos nosotros como inimputabilidad. Esta inimputabilidad se da por razón de edad, se da por razón de capacidad de la persona. Si es menor de edad o no tiene la capacidad de actuar por mutuo propio, nos encontramos bajo el elemento de la inimputabilidad y, por, por lo tanto, no es sujeto del elemento de la pena a lo mejor de una medida de seguridad, de una cuestión de una medida de sanamiento, estamos de acuerdo. Y en el, el elemento de la punibilidad, como elemento negativo, pudiésemos destacar aquí dos temas importantes. Ahí va, pudiésemos destacar las denominadas leyes de amnistía, pudiésemos destacar el indulto, que tiene el ejecutivo federal. En las leyes de amnistía el Congreso establece que determinadas conductas que fueron realizadas en un tiempo y en un lugar determinado no van a ser objeto de persecución de un delito. Y el indulto es un perdón que otorga el presidente de la República ante un ante una causa que ya tenga una sentencia condenatoria declarada. Estos elementos son importantes que los conozcamos, tanto elementos positivos como elementos negativos del delito. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Muy bien. De todo lo que hemos estudiado, recuerden sobre cada delito lo que hemos comentado. Empezamos. Cuando hacemos el estudio del delito, hay que revisar cada uno de estos. Elementos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la conducta, lo que tenemos que definir es que si esta conducta es de acción o de omisión. Hay delitos que pueden admitir ambos elementos o hay otros que solamente son de acción. Por su resultado, recuerden que ya lo vimos. Este puede ser un resultado material, produce un cambio en el mundo exterior y formal. No produce ese cambio, solamente lo pone en peligro. Muy bien, el tema de la lesión, cuando hablamos nosotros del daño que causan, aquí vamos a definir si realmente afecta al bien jurídico o solamente lo pone en peligro. Muy bien. Muy bien. Después, otro elemento que destacamos es la duración. Y destacamos acá si el delito es instantáneo. O es continuo. ¿Sale? De tracto sucesivo. O es continuado. ¿Sale? Muy bien. Hay que definir cuál es la duración de los delitos. Es muy importante que analicemos cada uno de estos elementos. Aquí vamos, cuatro supuestos, ¿eh? Son más los que se estudian. Estos ya los hemos estudiado. Ya los conocemos, ¿verdad? Después otro elemento que hemos estudiado en relación a los delitos tiene que ver con su elemento subjetivo. El elemento subjetivo. Y aquí vamos a analizar si el delito es doloso o es culposo. ¿Sale? Dolo directo, indirecto o eventual, culpa, este culpa simple o culpa con previsión o sin previsión. También hablamos por su estructura. ¿Sale? En este caso señalamos que puede ser un delito simple. ¿Sale? Y también destacamos, en este caso, de un delito complejo. Aquí vamos a hablar de atenuantes, ¿sale? Disminuyen la pena y agravantes que van a ser determinantes para el aumento de el delito. Otro elemento que también estudiamos es el número de actos. ¿Cuántos sujetos se requieren para la realización de la conducta? Y puede ser unisubjetivo ¿tale? y plurisubjetivo. Muy bien. En el plurisubjetivo se requiere un solo acto para la consumación del resultado. Y en el plurisubjetivo nos exige varias conductas que deben de materializarse. En relación al número. De sujetos, hablamos de que este puede ser unisubjetivo, ¿vale? Solamente requerimos un sujeto que lesione el bien jurídico subtutelado y plurisubjetivo cuando requerimos la intervención de más de un sujeto. ¿Cómo se persigue este delito? Mencionábamos el requisito procesal. Este requisito procesal implica que el delito se persigue de oficio, ¿vale? O se persigue por querella. Este es un requisito de procedibilidad para que la fiscalía, sin mayor dilación, empiece a realizar actos de investigación y, en su caso, integre una carpeta de investigación. Muy bien. ¿Qué más tenemos por su materia? Los delitos de conformidad por la materia pueden ser del fuero federal, ¿vale? Pueden ser del fuero común o inclusive militar. Muy bien. Vamos avanzando y también tenemos el objeto material. En relación al objeto material, ¿sale? Este puede ser un bien. ¿vale? Este bien puede ser mueble o inmueble. Muy bien. Y tenemos la persona afectada por la lesión del bien jurídico tutelado. Otro punto es: ¿Cuál es el bien jurídico tutelado por la norma? Que vimos, compañeros, cuando analizamos todos los títulos, que son varios. ¿Cuáles me pueden mencionar aquí? ¿Cuáles de los que vimos me pueden mencionar? Algunos bienes jurídicos tutelados. Menciónenme algunos, compañeros, los que ustedes quieran. ¿No les viene a la mente nada? La, la vida. La vida, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todos. Todo. <laughs> hijo, la patria, ¿no? Las lesiones, ¿cuál es el bien jurídico que protegen? La economía corporal. ¿La integridad? Patrimonio, Corporal. Ok, por ejemplo, el patrimonio. Dígame un bien jurídico, un delito que protege el bien jurídico del patrimonio. Robo. Oh. Robo, muy bien. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, compañeros? ¿Qué más? La libertad. Ok. El, bien el delito de despojo, maestro. Ok. Ese de despojo, ¿qué sería el bien jurídico tutelado? ¿Qué sería? El patrimonio, patrimonio ¿no? También. Ok. La uh -huh. libertad personal. ¿Quién me pone ejemplo de delitos que protegen la libertad personal? Privación de ejemplos? libertad. ¿Cuál? Privación, no, secuestro. No. Privación de la libertad, privación de la libertad con fines sexuales, secuestro, desaparición forzada de personas, tráfico de menores. ¿Qué más me pueden mencionar? ¿Qué otro bien jurídico me pueden mencionar abogados? De los que vimos. Por ejemplo, la violación, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál es Libertad, la personalidad? ¿La qué? La, la personalidad. Libertad sexual, bueno, sí tiene algo que ver con la, con la personalidad, pero hay, hay otra cuestión más eh, más este más, no, no relevante, más relevante, no, sino que está más enfocado con el delito. ¿Cuál sería? La Libertad y seguridad ¿qué? sexual. sexual. Bueno, y en el caso de, 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 este, de estos delitos contra menores de edad, el libre desarrollo, ¿sale? Podríamos agregarlo aquí: libre sí. desarrollo sí. psicosexual. Muy bien. ¿Qué más le viene a la mente de otros bienes jurídicos tutelados, abogados? ¿Qué más? La salud, profe. Ok, el bien jurídico tutelado de la salud. ¿Qué más? ¿Qué más les viene a la mente? El aborto. Bueno, eso fue contra la vida. ¿Recuerdan que hablamos, por ejemplo, de delitos que atentan, por ejemplo, contra la familia? a la, la libertad de tránsito. Ok, ¿qué más? Contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la fe pública, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy, mis estimados amigos, es de que hay que analizar cada delito en particular para verificar a cuál de estos elementos corresponde. ¿Vamos bien en relación al bien jurídico tutelado, estimados amigos? Sí. Ok, otro supuesto. Bien. Otro elemento que analizamos es en relación al sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo, abogados? ¿Quién es? El quien lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Si no se requiere una calidad específica, es sin calidad. Y si se requiere alguna calidad específica, hay que señalar cuál es. Por ejemplo, en el infanticidio se requiere alguna calidad en el sujeto activo. La madre, ¿verdad? Se requiere alguna calidad en particular en relación al ¿Homicidio en relación de parentesco? Y que sea familiar en línea directa. Ok. ¿Alguna, ¿Alguna situación en particular de delitos cometidos contra la administración pública por un servidor público? Que sea un servidor público. Delito, delitos cometidos por abogados, patronos o litigantes, ¿alguna calidad en el sujeto activo? De secreto. Que sea el abogado, que sea el representante, que sea el apoderado, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? Ok, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es? Oh sobre lo que le recae eh, la, la, las consecuencias del delito, ¿verdad? Si no se requiere una calidad en particular, es sin calidad. Cualquier persona puede ser objeto de este delito. Y cuando se requiere algún elemento, entonces hay que agregar cuál es esa calidad del sujeto pasivo. Por ejemplo, en el infanticidio, es un pequeño dentro de las primeras 24 horas de nacido. ¿Vale? En el feminicidio, una mujer. ¿Qué más me pone otro ejemplo? ¿Qué otra calidad de sujeto pasivo? ¿Qué más, compañeros? ¿Otra calidad en el pasivo que les venga a la mente? Por ejemplo, vamos a hablar del delito de abuso de confianza. ¿Alguna calidad en el sujeto activo-pasivo? ¿Ninguno? Sí. Cualquiera puede ser. Bueno, en particular en relación con el sujeto activo, en el abuso de confianza, hay ese vínculo, hay esa seguridad dada, hay esa promesa dada por el activo contra el pasivo. Y eso utiliza en este caso el activo para, pues, de alguna manera aprovecharse del sujeto pasivo. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna calidad específica en relación de delitos cometidos por de, contra el servidor público contra particulares? ¿Quién tiene que ser el particular? En este caso es el gobernado que se ve afectado como consecuencia de un acto de gobierno, ¿verdad? ¿Se va entendiendo abogados? ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿qué más tenemos, compañeros? Otro elemento que hay que estudiar y que hemos revisado es el nexo causal. ¿Quién me ayuda con el nexo causal? ¿Qué es, compañeros? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Acuérdense, el nexo causal es la relación de la conducta. Conducta del con sujeto activo. Exactamente, del sujeto activo con el resultado. A este vínculo, a esta relación, vamos a conocerla como tipicidad. Muy bien, ¿se entiende? ¿Sí o no? Ok. El elemento objetivo. ¿Qué sería el elemento objetivo, abogados? ¿Qué entenderíamos por el elemento objetivo? Díganmelo con sus propias palabras. ¿Qué sería? ¿Qué sería? La conducta visible, material, el resultado que produce. Recuerden, el cuerpo del delito no es como tal un, un cuerpo que yacente, sino el cuerpo de delito son todos elementos, esos elementos objetivos, subjetivos y normativos que describen el tipo penal. Entonces, lo que materialmente podemos percibir. Por ejemplo, cuando se hace una cadena de custodia, ¿qué elementos estamos revisando ahí? ¿Subjetivos o objetivos? ¿Qué elementos estamos revisando en una objetivos. cadena de custodia? Objetivos, objetivos, los materiales, los que podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso hacemos la cadena de custodia, por eso hacemos la recolección de esa evidencia, por eso hacemos su clasificación y su embalaje. Porque al final de cuentas, estos elementos van a ser útiles cuando nosotros integremos una carpeta de investigación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? El elemento complementario es la sanción. Este elemento complementario de sanción es lo que nosotros vamos a establecer con el nombre de punibilidad, el castigo, la sanción que contemplan las normas penales. Todos estos elementos que estudiamos, todos tienen que ser estudiados por ustedes. ¿eh? No pueden ustedes avanzar en ninguno de estos delitos si esto no lo conocen, compañeros. Es un tema importante y fundamental en su desarrollo como abogados. Continuamos y después de analizar los delitos, bueno, toda esta clasificación vamos a revisar. Ahí va. Empezamos. Tenemos los delitos contra la libertad personal. Privación de la libertad personal, ¿vale? Privación de la libertad con fines sexuales. Recuerden que aquí no hay objetivo económico. Aquí el objetivo es tener un acto sexual con la persona privada de su libertad. Tenemos el secuestro, aquí sí tenemos una finalidad, pues de, de persecución económica, tenemos la desaparición forzada de personas, ¿vale? tenemos el tráfico de menores y la retención o sustracción de menores o incapaces, que ya en su momento hablamos, por ejemplo, del tema de tráfico de menores. Esto creo que no nos queda ninguna duda en qué consiste, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien, vamos a avanzar estimados amigos y revisemos lo siguiente. Ahí va. Atención. Delitos contra la libertad personal. Privación de la libertad personal de una persona, ¿sale? Sin fines de económicos y privación de la libertad con fines laborales sin una debida retribución esto es muy común que ocurra alguna ocasión platicando con una persona que vende lotes muy cerca aquí de un parque público de donde se encuentra su casa le preguntaba que cuánto ganaba y me dice no es de que me trajeron de mi pueblo y de alguna manera yo tengo que entregarle cuentas a esta persona que me trajo pero no recibe sueldo pues a veces me da una pequeña ayuda pero yo tengo que estar acá y bueno, eso podría ser este tema, ¿no? Prácticamente sería una cuestión de tener una persona trabajando pues sin una debida retribución. Artículo 161 del Código Penal. ¿Qué nos dice ese artículo 161? Nos comenta lo siguiente. Dice. Ahí va. Dice. Se impondrán de tres a 8 años de prisión y de 50 a 200 días de multa y el pago de salarios y prestaciones legales de la víctima a quien obligue a otro a prestar trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio. ¿Sale? Y tenemos, por ejemplo, la privación de la libertad con fines sexuales. Que recuerden, aquí el sujeto activo, ¿sale? Tiene el propósito con el pasivo privarlo de la libertad para realizar un acto sexual contra esa persona. Y nos dice al artículo 162: a quien prive a otro de su libertad con el propósito de realizar un acto sexual, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, ¿sale? Muy bien, vamos avanzando, estimados amigos, y ahora vemos lo siguiente. Atentos, por favor. Bien, privación de la libertad personal de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 100 días de multa cuando se prive de la libertad a un particular sin el propósito del lucro. ¿Sale? Muchas veces... Eh, a lo mejor de forma indebida se retiene una persona y cuidado porque podríamos estar en la comisión de este delito. Seguimos y vemos también la privación de la libertad personal con fines sexuales. Se tiene el propósito de realizar un acto sexual. Como tal, no cópula, porque si fuera el tema de cópula, no hablaríamos de este delito, sino hablaríamos como tal del tema de la violación, en el caso de que se materialice, en el caso de que se concrete. Seguimos avanzando y vemos, por ejemplo, la cuestión del secuestro. Al que prive de la libertad con, la, con el propósito de obtener un rescate, un beneficio económico, causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad, se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 1.000 a 3.000 días de multa. Hay varios tipos de secuestro que hay que mencionar. Por ejemplo, este del 163 habla del secuestro liso y llano. Pero, por ejemplo, tenemos el tema del secuestro espes. Vamos a ver en qué consisten. Dice el artículo 163 bis: Atención, comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro expreso, dice, al que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer delitos de robo o extorsión previstos en los artículos 220 y 236 de este código, respectivamente para obtener un beneficio económico. ¿Se va entendiendo, compañeros? En este punto nos dice: a quien cometa el delito se le impondrán de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 2 mil días en multa para el caso de que este delito no se aplicará sanción alguna eh, por los delitos de robo o extorsión. ¿Sale? Entonces, aquí nos encontramos con una modalidad en la cual se tiene el propósito de un lucro, se tiene un propósito de un beneficio. Se priva de la vida a esta persona con la finalidad y el tiempo que sea necesario para la comisión del delito de robo o extorsión. ¿Sale? Les platico un poco cómo, cómo se materializa este delito, porque en su momento, hace unos, prácticamente unos cuatro, cinco años, fui víctima de este tipo de delito. ¿En qué consiste, compañeros? Bueno, eh, les platico mi caso a grosso modo. En su momento fui privado de mi libertad. ¿Sale? Y el objeto de esto fueron, si no me recuerdo, como, bueno, dos días en general, pero ahorita les digo por qué. El, el tema de esto es robarme el de dinero de mi tarjeta. ¿Esto en qué consistía? Más o menos, me privaron como eso de las 11 pm. ¿Vale? Ahí fue el primer retiro. Más o menos 11 y cuarto, más o menos. El otro por ahí fue de las 12 con cinco minutos del día siguiente, prácticamente unos minutos después, una hora con cinco minutos después, después al siguiente día, al siguiente día como por ahí de las do, una de la mañana fue el otro retiro, y ahí fue donde me abandonaron. O sea, el punto que la privación de la libertad solamente fue con el objeto de materializar el delito de robo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien, seguimos y tenemos el tema del secuestro en domicilio particular, lugar de trabajo o en un vehículo. Artículo 64, 164, fracción 1. Nos dice: las penas previstas en los artículos anteriores se incrementarán en una tercera parte si la privación de la libertad se realiza de conformidad con lo siguiente. Y en la fracción 1 nos dice, se realiza en domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo. En este caso se habla de un aumento de la pena hasta en una tercera parte. Lo mismo en el caso de secuestro cometido por personal de seguridad pública o privada. Artículo 164, fracción 2. Mediante la actuación... De en grupo, es decir, de forma tumultuaria a través de un grupo de delincuencia organizada. ¿Qué más tenemos, estimados amigos? Bueno, tenemos también la cuestión del secuestro con violencia, aprovechando la confianza dada por el sujeto pasivo. Tenemos aquí secuestro de menores de edad, eh, mayores de 60 años o personas que por cualquier otra circunstancia se encuentra en inferioridad física. También cuando se utilizan menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. Y seguimos, por ejemplo, con el secuestro con, con cuando se provoca también daño o lesiones. Y también el secuestro con privación de la vida que establece el artículo 165. En el caso de que se lleve a cabo la privación de la vida, nos establece que... Eh, si el secuestrador, si el secuestrado fallece durante el tiempo que se encuentra privado de su libertad, se van a imponer una pena que va de 50 a 70 años de prisión y de cinco mil a diez mil días de multa. Es decir, en este caso ya hablaríamos de una pena significativa. Secuestro contra un menor de edad o cualquier causa no pueda o tenga la capacidad de comprender o resistir su conducta, de conformidad con el artículo 166, se van a imponer las mismas penas señaladas en el artículo 165, es decir, de 50 a 70 años de prisión. Y en el caso de la asesoría intermediación, o intermediación indebida por parte de la persona que está negociando, el artículo 166 bis fracción 1 nos dice que se impone de 1 a 8 años de prisión. Cuando, el as cuando se actúe como asesor o intermediario en las negociaciones de rescate con fines lucrativos o sin, con son sin consentimiento de quienes representen o gestionen en favor de la víctima. Ahí están los distintos supuestos que mencionamos en relación de el secuestro. También tenemos, por ejemplo, lo referente al secuestro con colaboración inde indebida. En la, en la difusión pública de la demanda de los secuestradores. La fracción 2, como ya señalamos, se va a castigar de 1 a 8 años de prisión. Y también tenemos la obstrucción en la Procuración de Justicia en caso de un secuestro, cómo vamos a castigar, así como en el caso de la intimidación de las víctimas de secuestro. El artículo 167 hace referencia al secuestro simulado y nos dice. A quien simule encontrarse privado de su libertad, con amenaza de su vida o daño a su persona, con el propósito de obtener un rescate o con la intención de que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto, cualesquiera, se le impondrán de dos a ocho años de prisión. No sé qué tanto eh, hayan ustedes revisado esta situación, pero por ejemplo, vamos a poner un caso, un caso de la vida real tenemos este adolescente, ¿sale? Que sabía que sus papás tenían ciertos recursos económicos, ¿ok? Entonces, junto con sus amigos, ¿sale? Para irse de reventón, ¿sale? Planeó, junto con ellos, que se encontraba privado de su libertad y pidieron un rescate a su familia. La familia dio el rescate, pero después de la investigación, la autoridad se dio cuenta que solamente se trató de una simulación para obtener un beneficio económico por parte de su familia y cotorrear con sus amigos. Un autosecuestro y... Sí, es un autosecuestro, exactamente. Solamente se simuló, ¿verdad? Muy bien. Lamentablemente a veces no se, no se sabe las consecuencias, el impacto que le puedes causar a tu familia con esta situación, ¿no? La familia hace todo para que obtenga el rescate y tú nada más por andar ahí, pues jugando, pues haces estas acciones indebidas, ¿no? Pero bueno, estimados amigos, haciendo la clasificación de este delito, vamos a revisar los elementos que lo van a conformar. Ahí va, empezamos. La conducta del secuestro, de acción o de omisión. Siempre Acciona. será de, de acción, ¿verdad? Pues na, nadie puede ser secuestrado por omisión sin querer queriendo, ¿verdad? Hay un resultado formal o material. Fíjense que, como tal, habrá que revisarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si el secuestro va acompañado de lesiones, como lo vimos, pues hay un resultado material, ¿no? Y también considero que el tema de que te encuentres prueba de, su de tu libertad, pues hay una, hay como tal un menoscabo y una afectación, pero bueno, el resultado formal, porque en teoría no hay un menoscabo en el mundo exterior, bueno, al menos no es perceptible, eh, es de lesión o de puesta en peligro, compañeros. De puesta en peligro. Tu libertad, ¿verdad? Okay. aunque cuando convergen algunos de los otros elementos que señalamos cuando hay lesiones cuando hay un abuso o inclusive cuando el secuestro lleva como consecuencia la privación de la vida pues yo creo que ahí sí ya hablamos de una lesión un bien jurídico tutelado por su duración aquí sí considero yo que me equivoqué porque los efectos del tema del secuestro no se materializan en un solo acto verdad Estamos de acuerdo que sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo porque se está pidiendo un rescate y todo el tiempo que duremos privados de su libertad, las consecuencias del delito siguen materializándose. ¿Se entiende? Entonces, los efectos del delito considero que son de tracto sucesivo. Se prolongan en el transcurso del tiempo. Doloso, culposo, el elemento subjetivo, compañeros. Solo porque es una intención plena. Ok, muy bien. Por su estructura simple, con la salvedad de lo que ya mencionamos con antelación, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ya mencionábamos, ¿qué pasa, compañeros, cuando el secuestro se da en el domicilio del sujeto pasivo o en su vehículo? Ya hablaríamos de un delito complejo, ¿verdad? Porque ya hablaríamos de un agravante de la pena. ¿Qué pasaría si el secuestro es realizado por un grupo de la delincuencia organizada? Ya sería un agravante, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el activo se aprovecha de esa seguridad o esa confianza dada por el pasivo para llevar a cabo el secuestro? Ya hablaríamos de un agravante, ¿o no es así? ¿O si el secuestro se hace contra menores de edad o contra personas que no tengan la capacidad para defenderse o contra adultos de la tercera edad? Pues nos encontramos en la misma circunstancia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos actos se necesitan para la materialización del delito de, 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 de secuestro? ¿Cuántos actos? Uno, ¿no? Dos, no más. Pues con uno que se realice no nos pide más el tipo penal. Con uno, la privación de la libertad. ¿Sale? ¿Cuántos sujetos deben de intervenir? para que se lleve a cabo el secuestro, como sujetos activos. Con bueno, uno también. Con uno, uno también más que suficiente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se persigue este delito? De oficio. de oficio, no. De oficio, muy bien. Por su materia, pues puede ser el fuero común, pero también de alguna manera puede ser el fuero federal. De, de conformidad pues de alguna manera de competencia por parte de la autoridad Federal el objeto material es la persona o es un bien es, persona, la libertad. es la persona Cuál es el bien jurídico tutelado Una libertad alguna calidad específica para el sujeto activo no verdad no alguna calidad específica para el pasivo? tampoco verdad. cuál es el nexo causal? la conducta del sujeto act activo de privar de la libertad a una persona con la finalidad de obtener un secuestro, un, un, un recurso, un, un beneficio. la conducta del secuestro es visible. pues se priva de la libertad de una persona. la persona se encuentra aislada. Se pide un rescate a su familia para ponerlo en libertad. La sanción que contempla la norma penal para el delito de secuestro ya la hemos establecido con antelación. Se establece una pena que va de 40 a 60 años de prisión. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Como tal, no admite tentativa porque tendríamos que verificar que efectivamente la modalidad de este delito conlleva a su culminación para que pudiese encuadrar dentro de la hipótesis normativa, porque de otra manera, ¿cómo podemos saber las intenciones del, del sujeto activo en el tema de la privación de la libertad? Vamos avanzando y ahora entramos a otros tipos penales. Ahí va. En este caso, entramos a la cuestión de desaparición forzada de personas. Dice al servidor público que por motivo de sus atribuciones detenga, mantenga oculta a una, a varias personas, o bien autorice ap apoyo o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue la información sobre su paradero, impidiendo con ello. El ejercicio de los recursos legales y garantías procesales procedentes se va a sancionar con 15 a 40 años de prisión y de 300 a mil días de multa, así como la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público hasta por 10 años. En este caso, vamos a encontrar el artículo, por ejemplo, el 168. Eh, párrafo segundo que hace referencia sobre todo al tema de los particulares nos dice lo siguiente al particular que por orden de la autoridad o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior se le impondrá una, una se le impondrá prisión que va de 8 a 15 años de prisión muy bien avanzamos estimados amigos y llegamos a otros delitos, como son, en este caso, los delitos que versan sobre la libertad y la seguridad sexual y el normal de desarrollo psicosexual. Aquí vemos la cuestión de la violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro, incesto, violación. Abuso sexual y hostigamiento sexual cometido a menores de, 12, de menores de 12 años de edad. Artículo 181, párrafo primero. Destacamos lo siguiente. Ahí va. ¿Qué es la violación? La violación es al que por medio de violencia físico-moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá una pena que va de 6 a 17 años de prisión. Muy bien, vamos a verificar, estimados amigos, lo referente a la violación equiparada. Analizamos lo siguiente, artículo 175. Se equipara la violación y se sancionará con la misma pena. Se realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Se introduzca vía anal, vaginal, cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Muy bien. Y bueno, avanzando en el análisis de este delito, nos encontramos con lo siguiente. La conducta en el tema de violación, ¿cómo va a ser, estimados abogados? ¿Qué tipo de conducta va a ser? ¿De acción o ¿no, maestro también? De acción, ¿verdad? Pues no puede ser de omisión. No puede ser que estuviera dormido y que digamos, pues no tuve la intención, ¿verdad? El resultado. Bueno, eh, en estricto censo, material implicaría que hay un cambio en el mundo exterior. Si nos vamos nosotros a un análisis pericial, sabríamos que sí hay un elemento material que se puede verificar en la cual se hace un estudio que se verifica que efectivamente hubo una penetración, que efectivamente hubo una cópula contra sujeto pasivo. ¿Sale? Por el daño que causa. Se pone el bien en peligro, el bien jurídico tutelado que es la libertad sexual de la persona. Su duración es instantánea. Es decir, en el momento que se lleva a cabo, se materializa el mismo. El elemento subjetivo, dolo o culpa. Dolo, ¿verdad? Siempre hay una intención, siempre hay un propósito de sujeto activo de llevar a cabo esta conducta y bueno, de realizar cópula en contra de la voluntad de otra persona. Por su estructura, es simple. Salvo que la cópula se realice con persona menor de 12 años con persona que no tenga la capacidad de comprender el resultado del hecho que se está realizando, ahí vamos a hablar de agravantes. ¿Cuántos actos requerimos para la realización de este delito de violación, compañeros? ¿Cuántos se necesitan? Uno. Uno solo, ¿verdad? Es unisubsistente, ¿sale? ¿Cuántos sujetos deben de intervenir? Uno. Con uno solo. El requisito procesal de persecución, una vez que tiene conocimiento la autoridad, se persigue de oficio. Por su materia, es del fuero común, aunque también considero que aquí puede ser en relación de competencia del fuero federal. ¿Cuál es el objeto material? ¿Una persona o un bien? La, la persona, persona, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El bien sexual. Ok, y en el caso de una, una persona menor de 12 años o una persona que no, que no alcanza a comprender la naturaleza del hecho, ¿cuál sería? La libertad psicosexual. ¿Sale? La, ¿Alguna calidad del sujeto activo? ¿Alguna calidad, compañeros? No, puede ser cualquier persona? ¿Cualquier persona? Ok, bien. ¿Alguna calidad en particular del pasivo? Sin calidad. Sin calidad, ¿verdad? También, ok. El nexo de causalidad, la conducta del sujeto activo de llevar a cabo cópula con el sujeto pasivo. Muy bien. ¿Algún elemento objetivo, la conducta visible? Pues los actos materiales que llevó a cabo el sujeto activo para ultrajar, para realizar cópula en, en contra de la voluntad del sujeto pasivo. La sanción que establece la norma penal para el delito de violación se encuentra contemplada en este caso en el artículo 174 del Código Penal que dice una pena de prisión de 6 a 17 años. Entonces, ahí tenemos la punibilidad. Y la persecucibilidad de este delito, si sumamos las cantidades que hemos dicho, son de 6 a 17 años. Entonces nos encontraríamos, la mínima es 6. La, la máxima es 17. En este caso, lo que estamos teniendo acá es 6, 23. Esto lo dividimos entre 2. Y entonces la media aritmética para la persecución de este delito sería de 11.5, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Y tenemos este que este delito eh, de alguna manera no admite tentativa. Ah, implica el tema de su culminación. Bien. Vamos a avanzar. Y tenemos ahora el delito de abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrán de uno. A seis años de presión. Entonces, en este caso, compañeros, el sujeto activo, perdón, no tiene el propósito de llegar a la cópula con el sujeto pasivo. El lo, lo que tiene como propósito es ejecutar en ella un acto sexual, tocamiento, actos lascivos, etcétera, etcétera pero no hay la intención, no hay la finalidad de llegar a la cópula. En relación a la cuestión del abuso sexual, podemos destacar lo siguiente. El abuso sexual con violencia física o moral, artículo 176, párrafo segundo, nos dice, para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo caracterizada por contenido sexual que ejerza sobre el sujeto pasivo. Si se hiciese uso de violencia físico-moral, la pena prevista aumentará en una mitad. Y si el abuso sexual se realiza contra menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, se dice: sin el propósito de llegar a la cópula, se tenga un acto sexual contra cualquier, contra esta persona, se le va a imponer una pena que va de dos a siete años de prisión. Muy bien. Y bueno, también tenemos la cuestión, estimados amigos, del acoso sexual. ¿Qué podemos destacar sobre el acoso sexual? Vamos a verlo a continuación. Ahí va. El acoso sexual. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para el sujeto pasivo que les, le cause un daño o un sufrimiento psicoemocional o lesiones o dignidad se le impondrán de uno a tres años de prisión. entonces hay un hostigamiento, entonces hay una intención, entonces hay una solicitud para que se tengan favores sexuales. avanzamos, estimados amigos, y tenemos la cuestión del estup se tiene cópula con persona mayor de 12 y menor de 18, inclusive aún obteniendo su consentimiento por cualquier tipo de engaño, se le va a imponer una pena que va de 6 a 4 años de prisión. Muy bien, y llegamos, por supuesto, estimados amigos, a la cuestión de el Incesto. ¿Qué es el incesto? A los hermanos y ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, con conocimiento de este parentesco, que tengan entre ellos copula, se le va a imponer una pena de prisión o tratamiento que va de uno a seis años. Entonces, estimados amigos, pues ya hemos hecho referencia importante a este tipo de delitos. Cabe mencionar que cualquiera de estos delitos que hemos destacado cuando se realizan con menor de 12 años de edad, nos vamos a lo que establece el artículo 181 eh, que nos dice lo siguiente en su párrafo primero. 181 bis, dice. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de 12 años, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Se le sancionará con la misma pena antes señalada al que introduzca una persona menor de 12 años de edad vía vaginal, anal o cualquier otro elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene con fines sexuales. Hablamos de un agravante, en este caso cuando se realiza con persona menor de 12 años. Muy bien, bueno, estimados amigos, entonces en relación a esto vamos a llegar a el ejercicio de actividad de retroalimentación. Muy bien, continuamos. Mi estimado Axel Cervantes, te escuchamos. Maestro, una, una duda. Por ejemplo, si los, los dos supongamos que son hermanos y los dos tienen, conoci eh, tienen conocimiento de eso, pero están de acuerdo los dos, también se le pone la pena. ¿No tienen conocimiento de esta circunstancia? Sí. O sea, no, pero... no lo saben, no lo saben. No, 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 que, que los dos son hermanos y lo saben. A ellos también se le mete la pena. Ah, pues sí, hablamos de ascendientes, descendientes eh, y también parientes. Eh, eh, aquí, por ejemplo, el artículo habla de los hermanos, o sea, colaterales, y habla también de los ascendientes o descendientes consanguíneos, es decir, abuelos, hijos, nietos, eh, aunque no hace referencia a otros parientes colaterales como pueden ser tíos, como pueden ser primos, como pueden ser sobrinos. Entonces yo creo que esos sí quedarían excluidos, pero hermanos sí entran dentro de esta circunstancia, mi estimado Axel. Pero a, a, mi pregunta es: aunque los dos estén de acuerdo, ¿a los dos se le puede meter la pena? Pues los dos tendrían esa pena correspondiente, exactamente. Y si el incesto, ah. si el incesto se hiciera con una persona menor de 12 años, esto agravaría la pena y solamente sería sancionado la persona mayor de edad. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Sí muy bien ok estimados amigos después de este de este análisis que hemos hecho referencia vámonos a eh, a la siguiente actividad mi estimado licenciado me escucha